con el caso Candela, pero traer a colación una muy buena entrevista que hubo la semana pasada, el sábado. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque tiene correlación como es el tema de la criminología. Acá hubo una charla muy interesante con exposiciones cautivantes, realmente de muy buen nivel, como fueron Horacio González, Ricardo Forster, Pepe y dos personas. Una era, no sé qué cargo tenían, pero eran de gestión gubernamental. Y hubo una cosa muy interesante, que al final de la charla, ¿por qué la oposición es como es? Lo demostró una persona que no la voy a. No es que la estoy. Ninguneando, sino agrediéndola. Sino es lo que es la verdadera oposición, que hace oídos sordos, no construye. En un momento dado, la persona que estaba del gobierno se hizo hincapié en los errores que ocurre, que hay a veces con la gente que está a cargo de los servicios penitenciarios y los debes que hay todavía. Pero se desvirtuó la charla porque venía muy bien y venía con el nivel de las masas, cómo eran los ejércitos que gobernaban en Brasil, o sea, ¿Qué orientación socialista tenían? O sea, una intervención muy interesante hubo. Y de repente, lo que este gobierno está proponiendo, ¿no?, que es el de la presidenta Cristina, es inclusión social, que haya menos gente en las cárceles, que lo destacó también este funcionario. Y de repente salió atacando con que con una agresión a personas que están dentro de cuidando el personal, que él mismo lo había dicho, o sea, no escuchan. Y con respecto también al crimen de Candela, por eso viene relación, ¿no? Es tan importante reflexionar, escuchar y después sacar conclusiones, porque no es una cosa sencilla, no es delicado perder un hijo y de la manera que se lo perdió, como se perdió esta chica. Entonces hay que ser muy cautos, hay que ser cautelosos, hay que escuchar a la intelectualidad que tenemos, con el nivel cultural, el nivel académico que tiene, como para no sacar conclusiones apresuradas. Por algo estamos siendo ejemplo en el mundo. Por algo estamos, no solo por la parte económica, sino también porque hay gente que está poniendo el cuerpo y está realzando la calidad democrática de nuestro continente. Por eso es tan importante la región latinoamericana. Por eso el New York Times destaca la importancia que está teniendo el modelo argentino. Y no lo destaca porque solamente es la parte económica. Lo destaca también porque hay militancia, hay jóvenes que están involucrándose. Y me parece que es algo fundamental para que sigamos avanzando en este proyecto. Del otro lado, hay divisiones, hay mismo divisiones en el FAP, que es el Frente de Wiener, que ahora hay disidencias con la vicegobernadora, que es radical. Entonces, lo fundamental es seguir afianzando, creer en nuestra fuerza, creer en nuestras convicciones de que un mundo es mejor, y empezando desde este país, que es un humilde país, pero sufrimos mucho con el 2001. El 2001 hubo una hecatombe acá, y lo que desde el 2003 a esta parte ha habido un cambio fundamental que no se puede soslayar. Okay. Gracias.